Como programa de misión, varios seminaristas visitarán algunos barrios del Cantón Mejía, donde aprenderán a estar con la comunidad, visitar enfermos y más. Pues, como ya lo había mencionado también el padre Franklin, hemos trabajado desde hace algún tiempito, unos meses atrás, para programar lo que es la misión de los seminaristas. Ya han llegado hoy día, y hoy día tenemos pues la celebración de envío a las 2 de la tarde, y de ahí ya se irían a sus respectivas parroquias, y de las parroquias a sus respectivas misiones. Bueno, dentro de las parroquias, en este caso el grupo que estamos acá son los que van a estar en Machachi. ¿Qué decirles a todos los que van a recibirlos en las casas de Machachi? Bueno, van a recibirles en tres barrios, en San Francisco de Mariscal, que ya hemos hablado, o sea, que abran siempre sus puertas, su corazón, su tiempo y su disponibilidad, también para que se pueda hacer un trabajo muy bonito. Lo mismo ya se ha hablado en Tucuso y en Puichig. Son en las tres comunidades en donde van a estar los seminaristas de Machachi. En este caso, ¿qué es lo que se van a encargar de hacer ahí? Pues van a hacer varias cosas. Primerito es aprender. Segundo, darse el tiempo para visitar a los enfermos, a las familias, para trabajar con los jóvenes, los niños, y también para hacer las celebraciones de la palabra todos los días. ¿Ellos van a descansar ahí en esas, en las casas, ahí en esos barrios? Bueno, descansar no sé, porque se les había pedido que les den full trabajo. No, sí, ellos van a hospedarse en las casas y van a comer en las familias. Entonces, que abran sus puertas. Ya se les ha dicho que quienes quieren recibir a los seminaristas simplemente tienen que decir, yo me los llevo. ¿Están ya bien repartidos, están bien coordinados lo que es de la parroquia de Machachi? En la parroquia de Machachi estamos coordinados, hemos trabajado, hemos preparado, hemos visitado las comunidades.